Muy buenas amigos de Supermotor Online, estamos en la sección al volante con un invitado actual, un invitado híbrido. Estamos ante el Hyundai Ioniq híbrido. Este es uno de los modelos que ahora mismo la marca coreana desea dar a su público y a los usuarios como opción híbrida, con tres posibles opciones: híbrida, híbrida enchufable y eléctrico puro. Ahora mismo estamos ante el Ioniq híbrido, así que acompáñenos. Pues aquí tenemos al Ioniq de Hyundai. Aquí tenemos el frontal. Aquí tenéis unas entradas bastante definición de lo que es los coches híbridos y una línea bastante similar al de su competidor más directo, que es el Toyota Prius. Aquí una caída bastante coupé. Y una trasera que realmente recuerda aquí, sobre todo la parte del alerón, las ópticas, un poco a aire Prius. Estamos ante el acabado Style, con llantas 17. Aquí, por ejemplo, en el frontal tenemos lo que es el emblema grabado en una placa, que es donde lleva los sensores, y nos ha parecido un tanto chapuza ese detalle. No nos gusta demasiado, porque realmente el frontal es muy bonito de este Ioniq, pero el detalle del logotipo en la parrilla, ¡buah!, no nos ha gustado demasiado. De resto, el coche tiene un acabado muy bueno, líneas generales en el exterior. Vamos a enseñarles el maletero. Aquí tenéis las capacidades, justo debajo tiene esta cortinilla. Aquí tenemos ya una caja para que veáis, y unos bolsos, todo lo que es la capacidad. Como estamos ante el tope de gama, lleva un sistema de audio Infinity con su buffer, que suena bastante bien. Y cerramos el maletero. Aquí tenemos las plazas traseras con el anclaje Isofix y una silla. Ahí podéis ver cómo un niño puede ir perfectamente. ¿Vale? Acabado en cuero. Poco plásticos duros, plásticos suaves, pero bueno, en líneas generales bastante agradable al tacto. Vamos al volante. Tenemos memoria para el asiento delantero, asiento delantero eléctrico, todo lo que son los mandos. Un acabado bastante bueno, líneas generales. Allí lo llevamos en modo normal. Si pasamos la caja a modo sport, que llevamos una caja doble embrague, allí veis cómo cambia lo que es el cuadro de instrumentos. Tenemos la pantalla táctil, muy similar a la del Kia Niro, por ejemplo, que hemos probado hace no mucho. Y aquí tenemos el sistema de clima,
bastante bueno. Ahora mismo llevamos lo que es solo conductor aire. Si lo desactivamos ya se convierte en bisona. Tenemos carga por NFC, puerto USB, puerto auxiliar y dos 12 voltios, mechero de 12 voltios. Tenemos calefacción, ventilación, calefacción en el volante, igual para el asiento del acompañante y la desactivación de los ayudantes sensores de parking. El volante es muy bueno, tiene un look muy deportivo, un agarre muy bueno, unas dimensiones muy buenas, bastante agradable al tacto. Aquí tenemos detección de ángulo muerto, control de tracción, detector de carril y abrir y cerrar la trampilla de la gasolina. Y los fusibles. Equipo de Audio Infinity. Y tenemos aquí al accionar el sunroof. Así que estamos ante un modelo muy muy completo. Bueno amigos, vamos a la prueba dinámica. Vamos al volante del Hyundai Ioniq, el híbrido coreano del grupo Hyundai Kia. He de recordar, como fue en la anterior prueba del Kia Niro, que aquí arriba tenéis el enlace a la prueba del Kia Niro, comparten tecnología en el grupo y Hyundai ha desarrollado esta gama Ioniq con tres variantes: el híbrido, híbrido enchufable y eléctrico puro. Ahora mismo vamos en el Ioniq híbrido, que lleva una potencia total de 141 caballos con motor gasolina. El motor gasolina son unos 101-102 caballos aproximadamente, y los otros 41-42 caballos los complementa el motor eléctrico. Este coche, la verdad es que en diseño es muy bonito. Desde la primera vez que le vi pareció un coche atractivo. Sí, es verdad que mantiene una similitud o una herencia en diseño del Toyota Prius, su principal rival, pero luego entras en el coche y ya te das cuenta, a mí particularmente, que estás ante un coche bastante mejor rematado que en el caso del Prius. El caso del Prius a mí es que no me termina de convencer, es un poco plásticos un poco mal rematados, no sé, no me termina de convencer. En cambio, el Ioniq está mucho más logrado en ese aspecto. Luego, lo que es la conducción, la caja doble embrague hace de las suyas, hace una conducción mucho más amena, mucho más dinámica inclusive. No estamos ante un deportivo, pero lo que es el tacto de la dirección y la caja, puesta a estos 141 caballos, a mí particularmente me ha parecido correctos, muy buenos, tiene una buena aceleración en cuanto le pisas, pero ante todo se respira una tranquilidad en la conducción, una tranquilidad tanto en sonido, una rumorosidad mínima, ¿vale?, para no decir casi nula, y realmente
ya conduces de una manera más tranquila, o sea, te permite llevar una conducción mucho más tranquila. El Hyundai Ioniq, gracias a un coeficiente aerodinámico de 0,24 aproximadamente, fue un dato que en cuanto le vi me pareció muy bueno, que tiene una aerodinámica muy buena, y hemos logrado unos consumos de 4,8. La marca homologa me parece que es un 4,3. A mí particularmente me parece un consumo muy correcto con respecto, por ejemplo, al Kia Niro. El Kia Niro es un crossover, la aerodinámica un poco menos optimizada en comparación al Ioniq, pero eso no significa que sea del todo, todo 100% bueno. El Hyundai Ioniq, por ejemplo, tiene un problema, o bien dicho, que Hyundai se ha olvidado del botón eléctrico. Así que si quieres conducir y tú seleccionar el modo eléctrico 100%, no puedes. El coche administra lo que es la entrada del motor eléctrico, el motor atmosférico, y ya allí estás un poco atado de manos. La verdad es que también lo que es el frenado, la inercia, te permite recargar esta batería y entra en modo eléctrico muy frecuente, tanto en baja como en alta. Cuando llevas el coche a 120, inclusive 100 kilómetros por hora en autovía, hay momentos que el motor eléctrico entra en funcionamiento para mantener esa velocidad, algo que a mí me parece bastante lógico y bueno. El Hyundai Ioniq te permite una conducción muy suave, muy serena, y todo este sistema híbrido es espectacular. El salpicadero muy bueno, todo lo que es el sistema táctil es usable y fácil de entender, el sistema de clima igual, y la conducción, lo que es el puesto de conducción y plazas en general, son muy correctas, muy óptimas, muy cómodas, un buen espacio, recoge bien. Y a mí, dentro de lo que más me ha gustado del Hyundai Ioniq, ha sido el volante. Un volante espectacular. No esperaba tan buena terminación de volante en un coche de estas características. He probado coches con espíritu, alma más deportiva o de mejores acabados, y por ejemplo en el volante he encontrado menor detalle. Y en cambio en el Ioniq es un volante espectacular en diseño, en acabado y en tacto. O sea, transmite muy bien la dirección este coche y tiene un buen trazado de curva. Vamos, está muy bien este coche, de verdad. Bueno, amigos, despedimos así esta prueba del Hyundai Ioniq híbrido 2016, 2017, porque es un modelo que va a ser comercializado también en el 2017. Y no olvidéis suscribiros aquí al canal YouTube de Supermotor Online, darle like o no like al vídeo, dejarnos vuestros comentarios y no olvidéis consultar la prueba escrita, que allí tenéis todo lo que son los datos técnicos, datos más precisos de la prueba. Allí tenemos todo, igual que la galería de imágenes. Así que bueno, aquí tenéis nuestras redes sociales también y no olvidéis seguir visitándonos. Hasta pronto.